Y ahora vamos a hablar de un tema que genera preocupación, dolor de cabeza, inseguridad en gran parte de los residentes en localidades de Santiago Oeste. Sí, señores, han establecido que la delincuencia les mantiene de rodillas, atemorizados, a toda hora del día, en cualquier lugar se escenifican este tipo de actos vandálicos. Violencia es lo que se registra por parte de desaprensivos. Estos delincuentes mantienen atemorizados a los residentes en estas localidades, quienes se han visto afectados por el flagelo y dicen sentirse inseguros. Representantes de la Iglesia Católica, de la Evangélica, también de la Asociación de Comerciantes y Ferreteros de la zona, se unieron para demandar de las autoridades policiales acciones contundentes ante los altos niveles de inseguridad y que den respuesta a casos pendientes. De igual modo, manifestaron preocupación por el porte y uso de armas de alto calibre por los presuntos delincuentes, por lo que exigen se investigue cómo es posible que estos delincuentes estén utilizando estas armas que se supone que deben ser portadas o utilizadas por organismos militares, organismos de inteligencia de la República Dominicana. Centros ferreteros, colmados y centros comerciales son de los más afectados. Asimismo, la población que sale a las calles a trabajar de manera digna en busca del sustento de sus familias y que se ve agredida por los malhechores que incluso ponen en riesgo la vida de estas personas en medio de los actos. Personas civiles encapuchados anden con armas de guerra en las calles, llevando temor, miedo y pánico a nuestras comunidades, a nuestros empresarios, a todas las personas buenas de aquí del distrito. Le hacemos un llamado, nosotros como iglesia, a las autoridades a que pongan a funcionar el servicio de inteligencia, porque ¿dónde están esas armas? ¿Quién apoya? ¿Quién es el padrino de todo ello? Entonces, eso tiene que salir a relucir. Hay videos, hay cámaras, ¿por qué no salen en búsqueda de ellos? Le gritaban: si sale uno, lo mato, mátenlo. Entonces, le damos gracias a Dios que no salió nadie, que la gente lo escuchó y tuvo temor. Y como decía el padre Javier, esto no es posible que civiles anden armados con armas de guerra. No es la primera vez, a mí se me han metido 4 veces últimamente. En una ocasión me llevaron la toma de fuerza de 2 camiones, después se metieron otra vez, se llevaron la bomba de otro camión. Nosotros estamos preocupados por la ola de robos delincuentes que andan en la calle y no hay respuesta para nosotros los comerciantes. Fue víctima también nuestro hermano Silverio Almonte, de Ferretería Tu Casa. Le rompieron su empresa, su negocio, y también le hicieron un robo. No tenemos respuesta.